Por cierto, estaba trasteando el otro día en mi enorme castellano y pues me puse a me puse a trastear un poco el FL Studio pretendiendo que hacía una especie de base. ¿Vale? Ah, y esto se me... Pero yo tenía el recovery, tío. Ah, pero claro, lo jodí otra vez. Ah, pues nada, pues no lo puedo enseñar porque usé un plugin que es de pago, pero luego lo quise recuperar. Y lo tengo ahora jodido. Y lo que tendría que hacer es entrar en el FL Studio. A ver, lo puedo hacer, pero es como un poco de pereza. Porque no sé si me voy a acordar, más que nada. Era del palo ir a ayuda. Diagnósticos. Esto. Pues qué mal me va esto. Va súper lagado. Esto era del palo. I have Fixed Studio Song Project. Yo lo buscaba. Lo ponía aquí. Y removing the plugin that crashed while the file is open. Y ponía el plugin que me da por detrás. Start. Ok. Y ahora lo puedo volver a abrir. Y el sonido no será el mismo. Porque no lo tengo, pero el, digamos, la melodía sí que se queda. Recovered 2. Efectivamente. Y pues bueno, a ver, esto pues eran experimentos que hice. Y claro, además, este instrumento que sonaría tal que. Así no. ¿Dónde está esto? Claro, Fantasy Flute, pues no me suena. Entonces tenía que ponerle cualquier otra cosa. Por ejemplo, cualquier otra flute. Si me sirve flute de algo. E-flute, por ejemplo, lo podría poner, ¿no? Porque no es de pago. Y si le pongo el flute, a ver. No suena como demasiado agudo. No, o sea, grave, perdón. ¿Cómo va a sonar esto tan grave? Una E-flute. ¿Cómo se quita? ¿Cómo se pone sin tanto grave, tío? ¿Puedo poner Ethnic Flute? No, porque también es de prueba. Purity Flute. También es de prueba, claro. Ay. Claro, es que sonaba. Mira, ahora os puedo enseñar cómo sonaba, de hecho. Porque ya, pues, ya he quitado el plugin y lo he vuelto a poner. Sonaba tal que así. A ver, esto es un puto experimento. O sea, no os penséis que esto sea la producción de Bad Bunny, ¿sabes? Pero iba trasteando, haciendo acordes y tal, que aprendí a hacerlos. Estuve entretenido un rato. Y esto, pues, el ritmillo, que el primero que me salió, pues lo puse, ¿sabes? Pero yo qué sé. Se está escuchando esto, ¿no? Sí. Se puede poner más fuerte, porque lo noto como muy flojo todo. Y esto, pues sí. Está en 90, yo quería que estuviese en. Está en 80, yo quería que. Yo lo pensé haciéndolo en 90, claro. Vale. Lo escuchamos una vez lo que hice, pero a ver. La parte final ni siquiera está nada hecho. Y pues era como la flute esta, que me sonaba bastante guay, pero claro, me la jodió porque es una versión de prueba de un plugin. Entonces no lo puedo usar. Porque hace como, sabes que cae.
Y este era un poco mi pequeño proyecto, ¿no? Está guay, pero porque vas haciendo tus ritmos, tus mierdas, y me entretuve bastante rato. Y lo guardas y lo escuchas otro día, y es como mejor que follar prácticamente, ¿sabes? Pero es verdad que me jodió porque el plugin este, que lo había hecho, que me gustaba mucho cómo sonaba la flauta esta, pues me dijo, no, esto es de pago, 60 pavos. Y yo, pues nada, tío. Prefiero que me violen prácticamente. Está fatal, esta parte ya no, ni la pensé. Pero, obviamente, esta flauta que me sonaba bien, me gustaba, no la puedo usar. Me gustaba una flautilla. Me gustaría una flautilla, pero cualquier otra no consigo el mismo sonido. Vale, tenemos aquí una canción, por ejemplo, que yo voy a escuchar ahora otra vez. Que, bueno, entre comillas, ¿no? Esta canción. A ver cómo es. Es como un. Yo estaba trasteando un poco con las cosas de este programa. Y pues iba poniendo cosas, acordes y tal. Y hice un experimento, pero no sé siquiera si esto se podría ni cantar. Sobre todo el ritmo lo cambiaría. Hostia, qué mal suena esta flautilla. ¿Dónde está la flauta esta, tío? Es horrenda esta flauta, madre de Dios. A ver, Pat. Pero qué tan fuerte, tío, está esto. Me gusta bastante más la otra, que es de pago, obviamente. A ver, con lo otro. Me gustaría escuchar ahora todo de repente por primera vez, como será vuestro caso. Porque claro, yo he construido todo esto, pero ¿qué primera impresión me daría? Me da curiosidad. Probablemente una mala, malísima primera impresión. Porque claro, esto lo suyo es tenerlo por partes aquí un poco para tener todo abierto. Porque claro. La otra flauta sonaba muy bien, yo creo. Bueno, sí, sonaba muy bien. Individualmente sonaba bastante bien. Pero esta, no sé si me puede convencer. Y a ver esta, por ejemplo. Es un mojón. A ver esta. Qué mala esta flauta, por Dios. También cada una se puede retocar después. O sea, yo tengo esto. Y claro, le puedo bajar y subir todo. Pero es que no sé. No sé si me merece la pena perder el tiempo con una flauta de estas. O si me podría pillar un plugin gratis. Que hay millones. Ay, qué incómodo estoy de repente. Me podría pillar un. Un plugin. Para. Que no entiendo nada. Esto no entiendo nada. Scariflute. Alguno, mira, esta, por ejemplo, es de pago. O sea que. Ni siquiera lo he puesto bien. Ni siquiera la quiero escuchar, de hecho. Esta. Versión de pago. Versión de prueba, es decir, que es de pago. Creo que a partir de aquí hacia abajo puede ser que sean todas ya de pago o algo así. Pues tiene pinta. La última que probamos.
Es que me parecen malísimas, además. Quiero una flauta normal, en realidad. No sé. Es que tampoco me parecía tanta fantasía la que había puesto al principio. Esto también es de pago y está al principio. Hostia, la que me ha pegado en el oído, tú. Son malísimas estas flautas, tío. Y antes sonaba así. Tampoco sonaba así, ¿eh? No sonaba así, tío. Ahora se me ha cambiado algo, ¿eh? No sé el qué, pero se me ha cambiado algo. Cuando pongo algunas, se me cambian los tonos estos. No era ni así, ni siquiera era así esto. Antes lo he puesto, o sea, antes, pues lo que sonaba antes. Pero yo creo que esto se me ha subido aquí de mala manera. No entiendo muy bien por qué. ¿Subido o bajado? Subido. Bueno, así me gustaba. Sin más. Pero esto es de pago. Una puta flauta, ¿sabes? Se la podría meter por el culo. Ay, me gustaba que fuera una flautilla, tío. Me gustaba, tío. Pero no sé qué coño. No sé qué coño, ¿sabes? No hay ninguna otra que me guste. Así que este ritmo. Porque este mismo ritmo, si lo hago con un piano. Que no es lo mismo. ¿Esto lo puedo usar o tampoco? Piano champaña este. Tampoco, porque es del puto Toxic no sé qué. Qué pesadilla el Toxic este. A ver, este piano lo puedo usar. Este se supone. Este clave sí. ¿Qué es un clave? Electric. Ay, mierda, puta. FM Rhodes. Que no suena como yo quiero, la verdad. Grand P. Oh, yo se me ha petado. Se me ha petado esto por algún motivo. Me ha salido un plugin ahí bugueado o algo. Se me ha petado. Se me ha petado. Se me ha petado. Se me ha petado.